seguir con nuestro lío. Yo me había quedado, si no me equivoco, en la sesión primera que habíamos visitado África y teníamos que ocuparnos del poblamiento más moderno del continente. La más propia de las poblaciones más parecidas a nosotros, y vamos a dejar ya los temas que tienen que ver con la evolución y con la aparición de nuestra especie. Y antes de empezar, os he traído un documento que me ha parecido interesante, publicado en El País el domingo pasado y que no había traído antes. Se trata, se titula, más que menos los periodistas de Sois como son. Ahora mismo vas a entender a esto. Bajo este título tan sugerente, comenta un artículo que tiene que ver con comparaciones genéticas entre diversas poblaciones africanas. Es una investigación en la que participan algunos investigadores españoles, David Comas de la Mujer Pau de Barcelona, entre ellos. Como dice el título, pues no tiene nada que ver con los versos de la tierra, sino que realmente lo que dice es la creación de las palabras de colectores y origen sudafricano de los humanos modernos. Lo que hay dentro del artículo es un análisis genético, una comparación entre un número bastante reducido, que me ha llamado la atención, que sea la reducidos de individuos, porque no llegan a los 300 individuos, de diversas localidades africanas. Están marcadas en el mapa con unos circulitos. Esos circulitos azules son los que marcan las localidades donde se han tomado muestras de individuos. Y lo que nos dice el artículo en color es eso, es la probabilidad de que el origen humano se encuentre en las diversas regiones de África. Y la máxima probabilidad será en zonas del sur, que curiosamente son las que se supone que fueron el origen de los actuales mal llamados bosquimanos y mal llamados hotentotes, los Khoisan, que yo proponía la semana pasada que tal vez tuvieran que ver con la población original africana. La única cuestión que creo que es relevante, por lo que hemos visto aquí, es que hay que comprender que entre el origen sudafricano de los humanos modernos y Etiopía, región del mundo donde nosotros hemos colocado claramente la primera evidencia de un humano de nuestra especie, hay miles de kilómetros. ¿Qué nos ocurre? Pues que donde hemos encontrado el humano moderno más antiguo que conocemos es en Etiopía. Eso no quiere decir que algún día no encontremos en una zona más coloreada de amarillo, donde está el mayor grado de probabilidad, otro fósil con una antigüedad similar o incluso una tecnología anterior. Así que esto es lo que dicen los genes, ya digo, a partir de un estudio bastante limitado, el número de individuos, pertenecientes a esas localidades donde están los puntos. Y lo que nos dice el estudio es que la máxima probabilidad de encontrar el origen de todos los humanos modernos está ahí. Y lo que se plantea, ya un poco más allá, es que tiene que ver eso con la dispersión de las lenguas coisanas. Describe bastante bien esas lenguas de chasquidos, hace unas cuantas reflexiones, habla de alguna de las teorías de los lingüistas sobre el origen de estas lenguas, y me parece muy interesante, lo vi el mismo domingo, me pareció muy interesante traerlo. Así que eso en cuanto a novedades africanas al año 2011, que tampoco nos sacan mucho de dudas, y lo único que sí quería comentar era eso, la distancia entre el Valle del Lomo, que está en el centro de Etiopía, y la región en la que en este artículo se propone que está el origen de los humanos, para comentaros que no tiene que ver exactamente cuál sea el punto original con que nosotros hayamos encontrado la primera evidencia fósil. La primera evidencia fósil a lo mejor dista unos miles de kilómetros y unos cientos o miles de años del origen de los primeros humanos. Bien. Entonces yo hoy voy a hablar, como ya avancé el último día, de genética y de lingüística al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque voy a seguir esa hipótesis que es la que defiende Cavalier Forza, que dice que las expansiones humanas antiguas pueden tener un rastro genético y o lingüístico. ¿Por qué genético o lingüístico? Bueno, pues porque parece ser que las migraciones de las poblaciones motivan los fenómenos a los que nosotros podemos seguir la pista desde el presente. Uno es lo que tiene que ver con la constitución genética de las propias poblaciones que se trasladan y al trasladarse aportan sus características genéticas a otros lugares. Y parece ser que la lingüística suele correlacionar muy bien con la genética. Es decir, que las poblaciones cuando se mueven llevan su lengua además de llevar sus genes.
Por eso sabemos que la mayoría de este tipo de difusiones son difusiones de tipo bélico, no de tipo cultural. Son las poblaciones las que se mueven en el territorio, aportando sus genes y aportando también las evidencias lingüísticas que tienen. Pero si alguien tiene ganas de leer alguna cosa sobre la asignatura, debería recurrir a estos textos. Luca y Francesco Naval de Posta, ¿quiénes somos? Historia de la diversidad humana. Y el clásico, que es de Luca, o Luca, que es el padre, que se llama Genes, Pueblos y Lenguas. Son dos libritos de bolsillo, como veis, que están disponibles en las bibliotecas, pero a cualquiera que esté interesado por la biología humana, pues no le sobran en la estantería. Valen menos que una copa de mar de moda, lo aseguro. Así que, quedando sobre el estado para atrás, antes de preguntar el precio. Bien, ¿cuáles son un párrafo de uno de estos textos? Dice, hay importantes analogías entre la evolución de los genes y la de las lenguas. En ambos casos, un cambio en un individuo puede extenderse a toda la población a partir de la persona en la que ha aparecido por primera vez. En el caso de los genes, al cambio lo llamamos mutación. Pasa de un individuo a otro de la siguiente generación, por lo que a veces se necesita mucho tiempo. En par de muchísimas generaciones, se encuentran todos los componentes de una población. El genoma, patrimonio hereditario, está muy bien escondido y protegido de las influencias exteriores. Los cambios del genoma son muy poco frecuentes. La transmisión de unos individuos a otros solo tiene lugar de padres a hijos. Los cambios del lenguaje son mucho más frecuentes que las mutaciones biológicas y pueden pasar de unos individuos a otros sin que haya ningún parentesco entre ellos, y por eso también entre personas de baja estima. No es necesaria, pues, la distancia de una generación entre el que enseña y el que aprende una lengua, mientras que el paso de los genes requiere por fuerza una generación. Es fácil entender que las lenguas pueden cambiar mucho más deprisa que los genomas. En efecto, si una palabra puede durar miles de años, un gen puede permanecer sin cambiar durante millones y otros miles de millones de años. Pese a estas diferencias, las similitudes entre las dos evoluciones siguen siendo importantes. Pero hay que dejar claro que no existe ningún motivo para pensar que los genes influyen en la posibilidad de hablar una u otra lengua. El hombre moderno posee desde su nacimiento la capacidad de aprender cualquier lengua conocida. La lengua materna es el resultado de una casualidad individual, el lugar y el grupo social de nacimiento. La estructura de todas las lenguas modernas tiene una complejidad comparable, y las lenguas de los grupos étnicos, que viven un nivel económico primitivo, son mucho menos más primitivas, entre comillas, que las nuestras. Si hay un efecto de interacción entre genes y lenguas, son más bien estas las que pueden incluir los genes, en el sentido de que una diferencia de lenguas entre las poblaciones puede disminuir sus intercambios genéricos, aunque sean claros. Claro, está claro que alguien para intercambiar genes, pues es ventajoso hable la misma lengua que con quien quiera intercambiar los genes. Eso está claro que es ventajoso. En cuanto al resto, la diferencia de genes y lenguas tiene que ver con esas diferencias que hablábamos entre la información genética y la información cultural, hace un par de semanas. Decíamos que una vía de cambio es muy rápida, la otra es muy lenta, porque una requiere el paso de las generaciones y el otro no. Y además una es estrictamente vertical, solo pasa de una generación a la siguiente, mientras que la otra se puede difundir de manera vertical y horizontal. Yo, por un ejemplo, si me permitierais incluirme en vuestra generación, pues aquí lo que estamos haciendo sería un intercambio horizontal de información. El otro día, si no me equivoco, acabamos con una diapositiva así de este estilo, viendo el mapa de África y hablando de los cuatro grandes troncos lingüísticos que hay en África: nilo-sahariano, níger-kordofano, afroasiático y khoisan. En principio, esas serían las distribuciones originales de los cuatro troncos lingüísticos en África, y ahora vamos a ver cómo ha cambiado esto, pues, en los últimos miles de años de nuestra historia biológica, para intentar entender cómo funcionan esto de los genes y las lenguas. Básicamente, y en una idea así muy general, nosotros lo que tenemos aquí es algo parecido a un registro sedimentario en el que se van aportando capas. La hipótesis que tenemos para seguir esta pista es que hoy todavía podemos obtener información de cuáles son las capas inferiores porque no están tapadas por paquetes de sedimentos demasiado grandes. No ha pasado demasiado tiempo y todavía somos capaces, a partir del estudio de poblaciones actuales, de saber qué ha pasado en el mundo.
en tiempos anteriores. Entonces ya digo que vamos a partir de una distribución hipotética de lenguas, de troncos lingüísticos originales de ese estilo, y vamos a ver qué posibles movimientos de población se han dado. Yo os traigo un parrafito para leeros de este señor de Cavalli e Forza. Ahora hablaré un poco de este libro, porque este libro la verdad es que merece la pena. Dice estos señores: en África se advierten claramente varias expansiones. Una en el norte, procedente de Oriente Medio, que en parte es la difusión originaria de la agricultura, a la que sigue la expansión de pueblos de lengua bantú, que parte de Nigeria y Camerún y se propaga por el este y sobre todo por el sur hacia entre 3.500 y 500 años. Otra migración también muy reciente tiene lugar en el sur de Arabia y Etiopía en ambas direcciones. Hace 3.000 años surge un reino árabe etíope en el sur de Arabia, cuya capital es Saba, pero después se traslada a Sukuma, al norte de Etiopía, y de esta región pueden partir migraciones más antiguas. Las expansiones agrícolas por el oeste de África, que no nos han dejado restos arqueológicos precisos, debían ser anteriores a la expansión bantú. La expansión bantú va a ser una de las cosas que vamos a estudiar hoy, porque es un fenómeno relativamente bien conocido entre profesionales interesados por la materia, pero parece realmente que las grandes expansiones humanas en el mundo se han producido entre Europa y América, o al menos eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Bien, lo que nos cuentan estos señores cuando hacen este tipo de estudios a nivel global es que los grandes movimientos de población no siempre están relacionados con poblaciones europeas, y hay grandes movimientos de población que son detectables por los métodos que vamos a utilizar, que solo implican a poblaciones extraeuropeas. Bien, pues dentro de ese contexto vamos a intentar ver hoy qué es lo que ha pasado en África y qué se conoce en África con ese nombre que he dado hace un momento de la expansión bantú, que es un fenómeno poblacional muy grande, muy intenso, pero, insisto, muy poco conocido, porque como solo afecta a poblaciones africanas y solo tiene que ver con poblaciones africanas, pues aquí en Europa lo tenemos con nuestro etnocentrismo particular, lo tenemos un poco abandonado.